Amigos, así es Anuel Grisanti y ese soy yo. Gracias por estar aquí en sintonía. Gracias a todos mis amigos y favorecedores que son mis patrocinadores. Hoy, en esta semana, estamos... Mira, ahí llegó la mía. Mírala ahí. Caribia. Caribia. Con sabor a jengibre. No alcohol. Hay que tirarle un pito porque está bonita ella. Mírala ahí, se ve. Una muchacha preciosa. Una bebida que solo de verle se me pone la boca cuanosa. Caribia, de Mejía Alcalá, tu familia, mi familia, la familia del sabor. Gracias por el beso. Tú estás tirando muchos besos en el día de hoy. ¿Vieron cómo cantó? ¿La escucharon cómo cantó? Porque la gente nada más la vieron, pero la escuchaste, la disfrutaste. Esa mujer canta. Esa mujer canta, canta con amor, canta con sentimiento, canta y sobre todo le canta a Jesús vivo. Vamos a darle un fuerte aplauso que está aquí conmigo a Neury Janet, que está aquí con nosotros. Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Ya te, no importa que tú no te oyes, te esté escuchando, porque el mejor sonidista es el de nosotros. Claro, claro. No me gusta decirle eso porque él coge ala, tú ves. Pero se lo puede decir para motivarlo. Definitivamente. ¿Cómo esta semana tú, en tu... donde tú estás, por ejemplo, pertenece a una iglesia, por supuesto. Claro que sí. ¿Hubo mucho trabajo o no? Mucho trabajo, tanto en la iglesia como a nivel de lo que estamos haciendo el proyecto musical. Tú como cristiano en el proyecto musical, cuando viene la Semana Santa, mientras otros beben, ¿qué hacen o qué hacemos nosotros los cristianos? Dile tú a toda esta gente, porque yo... Ellos dije, Semana Santa, jugar domino y beber. No es así la cosa. La Semana Santa nos ha hecho la conducta de Ripley. Vos, a propósito, ¿te hizo? Yo compartí mucho con mi familia, realmente. Llevaron, pero habichó la conducta, yo digo. Claro, yo la hice. Sí. ¿A usted la hizo? Claro. Ya. Sí, porque yo tengo una persona que me prometió. Y no se la trajo. Y el marido lo está defendiendo diciendo que fue su hermana que la hizo. Y no me vende, pero está bien. Bueno, esta Semana Santa yo diría que fue de mucho trabajo, porque tuve la oportunidad de estar en diferentes medios, trabajando, promocionando lo que es nuestra canción, Di la Palabra, que es la que acabamos de interpretar. Se hizo mucho, mucho, mucho. De verdad, o sea que todo está muy bien. Gracias al Señor. Y como yo siempre te pregunto, y hay que recordar a la gente, cada vez que yo quiero verte cantar y disfrutar de tus canciones, y de llorar tus canciones con alegría. Claro. Con alegría, porque son mensajes positivos. Ser ministrado. Ser ministrado, exactamente. Que la palabra me llega. ¿Y tú qué dices? Claro que sí. ¿Dónde yo tengo que ir a verte, mi querida? Bueno, mira, tú puedes ir a todas nuestras redes sociales y en todas las plataformas digitales. Okay. Ahí la gente puede adquirir nuestra música y también puedes ver nuestros videos. Yo tengo que verte fuera de este país, porque aquí ya canta tan chulo. Pronto, digo, pronto, es siga creyendo. Es que una cantante, tú eres una cantante. Definitivamente. ¿Recibiste o empírico lo tuyo? Bueno, yo estudié, aparte de que ya uno viene con eso, ajá, uno tiene que perfeccionarlo para darle lo mejor al Señor. Todas las canciones, una vez también te lo pregunté, pero hay que refrescar la memoria porque aquí la gente, las cosas buenas se olvidan. ¿Son tuyas todas las canciones? No todas, en este disco hay 8 canciones, de las 8 solo hay 4 mías y las otras 4 ya las decidí de otros autores. Proyectos próximos inmediatos para yo ver y disfrutar de un concierto de Neury. Claro, claro. Buena pregunta, 16, claro. Vamos. El 16 de julio es el lanzamiento oficial de mi segundo disco, Descansa. ¿Y va a ser un concierto? Claro, con todo por lo alto. Va a ser la Congregación Cristiana Puerta Abierta en Herrera, en el Residencial Santo Domingo. Bueno, porque me hagan llegar el sueño. Pero claro que sí. Yo quiero estar ahí en primera fila. Claro, allá lo queremos. Vamos allá al equipo. Tengo que llevar parte del equipo que... Marlon va para allá. Están dando una... Sí, sí, sí. Sí, no, vamos a ir. Claro, allá serán bienvenidos. Su madre, su señora madre. Claro. Vi un perrito suyo también. Que es mi fans, la madre de Marlon. ¿Eh? Un beso para la mami de Marlon. ¡Ah, no me diga! Claro, claro. Esa señora me ama. Ella es muy gente. Sí, de verdad que sí. Michelle, ¿qué le vamos a hacer a toda la gente ahora? Mira, que más que hablar de Jesús, yo quiero que usted cree una amistad con Jesús, una amistad de esas que usted no se quiere separar de él. Porque la gente cuando está enamorado quiere estar cerca de la gente que ama, ¿verdad? Eso, pues ¿verdad? Así es Jesús. Usted no solo puede nombrarlo, puede hacerse amigo de él. Y yo sé que él le va a decir que no. Es el mejor amigo, definitivamente. Claro que sí. Quiero, en lo que puede pasar por ahí, detrás del caballero allí, por atrás de la cámara ahí. Entonces, vamos a invitar a Maneuri para que vaya ahora al stage. Mientras yo le digo a todos ustedes, quiero felicitar a mi pueblo, que se portaron muy bien. Mi pueblo Montecristi se portó muy bien. Gracias por hacerme caso al llamado. Muchas de las personas me llamaron y me dijeron, Raúl, muchas personas escucharon y estaban en sitios donde habían bebido y cosas así, que te hicieron caso y se supieron comportar como buenos anfitriones. Es mi pueblo Montecristi. Señora, vamos a seguir apoyando a mi pueblo Montecristi.
estamos organizando un evento para el Día de las Madres allá. Más adelante les voy a dar detalles, todavía estamos en tiempo para decirle eso. ¿Estamos listos, señores? Sí, señor. Para escuchar una vez más aquí, en la Sierra Raúl Grisanti, Neuris Janet, me canta Jesús Villa.